¿Me dejas explicarte algo que he aprendido? Tot va començar una tarda freda i gris. Ens havíem despedit amb els amics de la biblioteca. Tranquil·la tornava a casa. Quan noto un aire, un mal rotllo, una sensació molt desagradable. Era un noi que em seguia, feia estona que em seguia. I aprofitant que estava sola, la meva pau em va robar. La meva pau més íntima em va robar i em va fer callar. Per la vergonya em va fer callar. Em va fer callar. Em va fer callar. Que bonic seria. Que bonic seria. Que bonic seria viure tots en pau. Desde hace 3 meses empecé a sentir que no valía, que sin insultos y empujones ya no sentía. Mi vida se oscurecía tras mi pena y mi agonía. Tras letras escritas en un papel donde insultos me decían, ya no valía. Empezaron las miradas, los empujones y los golpes que no merecía. No es divertido, no te rías, no les aplaudas. Mi vida se oscurecía como una maldita luz fundida. Seamos conscientes de la gente que lo sufre. Nadie merece sufrir esto cuando todos somos diferentes. No hay uno más y uno menos. Todos y todas somos diferentes. No es divertido. No te rías. No les aplaudas. No es divertido. No te rías. No les aplaudas. Because everybody looks at me, laughs at me, but I continue my way step by step. Then laughs and jokes come to be fights and blows. It's cruel and things which I must live every day. Every day. Hola, te voy a explicar mi vida resumida. Cada día me levanto con la cabeza arriba, esperando una vida mejor rodeado de gente linda. En estos días de escuela hay algo que me preocupa. No por ello siento culpa de vivir esta locura. Nunca hagas algo incorrecto para ser un amigo o para mantener uno. Nunca te permitas ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida. Tú serás tu propio héroe. No tengas miedo. No estamos solos. No podrían dañarnos, ignorarnos o reírse de nosotros. No tengas miedo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. No tengas miedo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Escucha, atiende. Todos somos diferentes. Cada uno tiene un único y valioso punto de vista. Pensamientos y emociones se convierten en acciones. Saber cómo se siente la persona de enfrente genera empatía, abre el corazón. Quien tiene las necesidades básicas cubiertas puede ofrecer su mejor versión. Quien se encuentra en un conflicto es quien tiene la mejor solución. Gracias por dedicarme este tiempo. Gracias por escucharme.